primer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la asignatura de biología en una sesión más de Aprende en Casa, la estrategia de aprendizaje propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Los invitamos a tener cerca de ustedes hoja y lápiz para registrar las ideas principales, cuestionamientos y reflexiones e incorporarlas en la carpeta de experiencias. Revisaremos un tema fundamental en el aprendizaje de la biología. Como saben, entre los seres vivos existe una amplia diversidad de intercambios, como la que ocurre cuando plantas o animales compiten por los recursos disponibles. Un caso es la interacción depredador-presa. ¿Se han preguntado cómo participan los depredadores en el equilibrio de los ecosistemas? ¿De qué depende la interacción entre depredadores y presas? ¿Qué pasa cuando hay muchos depredadores y pocas presas o cuando no hay depredadores? Acompáñenos a saber un poco más de los efectos de esta interacción en el equilibrio poblacional de los ecosistemas. ¿Qué pasaría si no hubiera depredadores en los ecosistemas? ¿Se harían más grandes las poblaciones de plantas y de animales que sirven de alimento? Incluso, se podrían convertir en plagas. Vamos a conocer más sobre los depredadores y su función en los ecosistemas. Mediante un largo y continuo proceso, los componentes de un ecosistema logran mantenerse en equilibrio dinámico. De esta manera, las diversas especies que habitan en un mismo territorio no solo comparten recursos como el agua, la luz y el suelo, sino que también dependen unas de otras para sobrevivir. ¿Qué hace posible este equilibrio? El equilibrio de un ecosistema se relaciona de manera directa con la disponibilidad de energía aportada por los organismos productores como las plantas y las algas, con las condiciones del medio ambiente y con las interacciones entre las especies. Por ello, cuando alguno de estos elementos se altera o se modifica, el ecosistema pierde su estabilidad. Por ejemplo, cuando se eliminan las plantas de una selva o bosque, la energía deja de fluir por la cadena o red alimentaria. De la misma manera que cuando aumentan o disminuyen las especies. En este contexto, resulta relevante la relación depredador-presa. Veamos cómo se establece. En los ecosistemas existen varios factores que controlan la abundancia de las especies y regulan sus poblaciones. Entre dichos factores encontramos la relación depredador-presa, gracias a la cual las poblaciones varían en equilibrio dinámico. La relación depredador-presa depende, a su vez, de elementos como la fecundidad, el número de crías por camada, las estrategias que emplean los depredadores para cazar a sus presas y las estrategias que emplean las presas para evitar ser cazadas por los depredadores. Por su parte, el equilibrio dinámico se altera según los cambios específicos del número de individuos de una población, como el aumento de las presas, que permite el crecimiento poblacional de los depredadores, el incremento de depredadores, que reduce la abundancia de las presas, y el éxito de las capturas, que afecta a la población de depredadores. Estas relaciones son naturales, normales y necesarias. Sin embargo, cuando las actividades humanas alteran o modifican estos elementos, todo se sale de control. Veamos un ejemplo donde la ausencia de depredadores provoca un efecto devastador en un cultivo agrícola. La disminución de algunos depredadores naturales de los chapulines, como las aves, las lagartijas y las iguanas, ha generado que los cultivos de muchos agricultores se vean afectados por plagas de chapulines que se alimentan vorazmente de su trigo, maíz o frijol, dejando a su paso grandes extensiones de tierra totalmente devastadas. En contramedida y con el propósito de regenerar el ecosistema, los agricultores se han visto en la necesidad de controlar el crecimiento de la población de chapulines y para ello han introducido gradualmente nuevos depredadores como ratones, ardillas, musarañas, coyotes, zorras o zorrillos. ¿Conoces algún caso similar al de la plaga de chapulines? La presencia de los depredadores en los ecosistemas es de suma importancia para favorecer la interconexión en las cadenas tróficas, así como para controlar la cantidad de presas. Por ello, su desaparición masiva por presiones del ser humano tiene un efecto devastador en los ecosistemas.
La buena noticia, como vimos en el ejemplo, es que la dinámica de los ecosistemas se puede reactivar con la reintroducción gradual de estos organismos. ¿Qué piensas sobre la función de los depredadores en los ecosistemas? Es increíble la dinámica que se genera entre las distintas especies que habitamos en el planeta y que al mismo tiempo se mantenga un equilibrio en los ecosistemas. De la interacción entre depredadores y presas, es necesario destacar que depende, entre otras cosas, del número de crías por camada, así como de las características y estrategias que se han desarrollado, ya sea para cazar o bien para escapar. Exploremos en el siguiente video lo que pasa con los grandes cazadores. Para sobrevivir, el depredador debe cazar a su presa. Esta escena es indispensable en los ecosistemas. Pero, ¿qué pasaría si la población de depredadores creciera más de la cuenta? Vayamos por partes. En todo ecosistema conviven diferentes especies. Por ejemplo, ratones y búhos, linces y liebres, leones y cebras. Si hacemos un recorrido por el norte del continente americano, específicamente por las frías tierras de Alaska y Canadá, encontraremos a este individuo, el lince. Y podremos observar cómo se relaciona con otros individuos de su especie, es decir, con otros linces para reproducirse y protegerse mutuamente. También podremos comprobar cómo es que la población de esta especie interactúa con su medio ambiente. Nace, crece, se reproduce, consume recursos y finalmente muere. Asimismo, cuando mueren, sus desechos sirven de alimento o fertilizante para la tierra. Pero, ¿qué pasaría si de pronto se duplicara la población de linces? ¿Qué provocaría una mayor población de linces en la comunidad con la que comparte el hábitat? Sin duda, las liebres, presas favoritas de los linces, se sentirían intranquilas. Aunque probablemente los linces también se preocuparían. Veamos por qué. Ya sabemos que en un ecosistema todo está estrechamente relacionado y que lo que ocurre en una población afecta directamente a toda la cadena alimentaria. Por lo tanto, la interacción entre depredador y presa, aunque nos parezca violenta, es necesaria y requiere de mantenimiento de equilibrio. Si por alguna razón la población de depredadores creciera, ¿qué pasaría con las presas? Retomando nuestro ejemplo, más linces necesitarían más comida. En un principio, los linces podrían cenar liebres, liebres y más liebres. ¿Pero por cuánto tiempo? No podría ser por siempre, porque la comida comenzaría a escasear. Es decir, la población de liebres se haría mucho más pequeña. Entonces, le tocaría al lince pagar las consecuencias. Así es, al escasear su alimento, es decir, las liebres, muchos linces morirían de hambre y poco a poco su población disminuiría. Un alivio para la población de liebres, porque al fin podría recuperarse, aunque le llevaría algo de tiempo. Los ciclos que hemos visto fueron documentados durante 100 años por la Compañía de la Bahía de Hudson, dedicada a la comercialización de pieles. Los investigadores que participaron en dicho estudio dejaron en claro que el crecimiento de la población de depredadores y la de presas estaba muy sincronizado y se repetía casi cada 10 años. ¡Las matemáticas de la naturaleza! En la relación de depredación, el depredador se beneficia y la presa se ve perjudicada. Pero esta relación es fundamental en la naturaleza para regular la población de cada especie. ¿Qué pasaría si los depredadores dejaran de existir? Probablemente la población de presas crecería hasta convertirse en una auténtica plaga, la cual acabaría con otros recursos. Por ejemplo, las liebres del ejemplo anterior no tendrían depredador y consumirían todos los pastos de la zona que habitan, afectando a otras especies que también se alimentan de ellos. Entonces, gracias a los ciclos de autorregulación que se han explicado, las poblaciones de depredadores y sus presas se mantienen en el límite que el ecosistema puede soportar. Esta dinámica de regulación en las poblaciones puede observarse en todas las relaciones de depredador-presa. Como hemos visto, la relación depredador-presa conserva el equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema. Así, en la naturaleza, los organismos nacen, crecen, se reproducen y mueren.
en ciclos de autorregulación que permiten a cada comunidad subsistir. ¿Qué factores rompen este equilibrio dinámico de las poblaciones en un ecosistema? ¿Qué sucede cuando la urbanización altera las zonas de caza de los depredadores? ¿Cómo nos perjudica a los seres humanos el que la relación depredador-presa deje de existir? ¿Cuáles características identificaron en los grandes cazadores y en sus presas? ¿Quiénes mantienen más posibilidades de éxito? ¿Por qué no siempre las presas son cazadas? ¿En qué circunstancias el depredador puede convertirse en presa? Registren sus ideas y reflexiones en su carpeta de experiencias. Es impresionante la dinámica que existe para mantener un equilibrio en los ecosistemas, debido a la autorregulación de los ciclos naturales. Veamos qué sucede cuando las amenazas alteran el equilibrio natural y ponen en riesgo de extinción especies como el ajolote. Reflexionemos acerca de su valor ético, ecológico y cultural en México. Cuenta la leyenda que este ser de apariencia monstruosa es hermano del antiguo dios azteca Quetzalcóatl. Este animal es capaz de regenerar sus extremidades y de vivir tanto dentro como fuera del agua. Sin embargo, pese a sus habilidades, su existencia está amenazada. El ajolote es una especie endémica, lo que significa que solo vive en un lugar. En este caso, en los canales de Xochimilco, en la región sureste de la Ciudad de México. Su extraña apariencia puede recordarnos a ciertos monstruos de la pantalla grande. Pero en realidad, es un ser fantástico. ¿Quieres saber por qué? El ajolote es un anfibio pariente de la salamandra. Parece un renacuajo gigante, pero con las branquias externas y ramificadas. Sus pequeños ojos no tienen párpados. Su cuerpo es alargado y aplastado por los lados. Tiene una aleta y patas con dedos finos y sin uñas. Su color puede variar entre café, verde oscuro y negro. Además, sus características adaptativas le permiten permanecer en estado larvario incluso en su edad adulta. Sí, hay que verlo para creerlo. Su nombre científico es Ambystoma mexicano, pero es más conocido por su nombre náhuatl, Axolotl, que significa monstruo de agua. Aunque la verdad, no es tan monstruoso. De hecho, es bastante simpático. ¿A ti qué te parece? La población de ajolotes ha descendido de forma alarmante. En 1998 se reportaron alrededor de 6.000 individuos. En 2004, solo 1.000. Para 2008, 100 o menos. Y en 2009, la comunidad científica advirtió que podrían quedar tan solo 20 individuos. ¿Cómo es posible esto? Las principales amenazas en la vida de los ajolotes son las necesidades de actividades humanas. Y es que, por ejemplo, para activar la acuacultura en Xochimilco y fortalecer la economía, se introdujeron en los canales especies como la carpa y la tilapia, depredadores naturales del ajolote. Acción que, por mucho, resultó contraproducente. Por otro lado, de acuerdo con algunos cálculos, se han drenado y rellenado el 85% del hábitat de los ajolotes para construir casas y se ha contaminado de manera importante el 15% restante. Estas y otras acciones han puesto a este ser de leyenda al borde de la extinción. Pero no podemos darnos por vencidos ni permitir que los ajolotes se extingan.
En lugar de eso, podemos acercarnos a alguna institución que se ocupe de su cuidado y preservación y encontrar la manera de contribuir con nuestro granito de arena. Actualmente, el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, conocido por sus siglas como CIBAC, trabaja arduamente para rescatar al ajolote. Entre otras actividades, se encarga de recrear las condiciones ambientales que el ajolote necesita para su reproducción, controlar el crecimiento de hongos que puedan afectar su reproducción y separar a los ajolotes recién nacidos para su protección. ¿Crees que podrías hacer algo para proteger al ajolote? ¡Claro que sí! Si visitas Xochimilco, no contamines su hábitat. Contribuye a los trabajos de conservación y no compres estos animalitos, aunque llamen tu atención. A grandes males, grandes remedios. ¡Luchemos hasta el final! ¿Cuáles características del ajolote consideran que han contribuido a su sobrevivencia? ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta y cómo se puede revertir? Para terminar, los invito a contestar estas preguntas e integrar las respuestas en su carpeta de experiencias. Investiguen ejemplos de depredación comunes entre los seres vivos de su comunidad. Represéntenlos con dibujos, nombres y flechas en una cadena alimentaria e incluyan las posibles intervenciones humanas negativas y positivas. Para mayor información, pueden consultar la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, o en revistas de divulgación científica, por ejemplo, ¿Cómo ves? No olviden guardar los productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que después la compartan con sus compañeras, compañeros y docentes. Hemos llegado al final de la sesión. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro siguiente programa de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!